¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Zeek. Para todos ustedes, estando pues en la ruta de Zeek, válgame la redundancia. Y nos quedamos pues que al parecer se han mostrado dos reyes. Ok, y ahorita pues está hecho toda una conmoción por la llegada de estos dos. Y pues arriba para ver qué más pasa. Yare yare. Como monosirazu bakari to wa. Goe to wa na bakari. Douse machi no gorotsuki demo atsumete kitan daro. Joven soldado. Por Dios, solo eres un ignorante. Me pregunto si solo eres un escolta de nombre y realmente eres un simple matón de ciudad. Ano kuroi fuku no otoko wa. ¿Y qué hay de aquel hombre vestido de negro? Bastunio da yo. Zeek Haleto Eberstein. Es el rey de Bastuni. Sehol Eberstein. ¿Qué onda con su nombre? Mejor para cortar Zeek. Kokuo. El rey oscuro. Vaya, vaya, eso quiere decir que, como ya la mayoría habrán sospechado, el tipo quien atrapó a Shin y lo azotó contra un árbol que vimos ahí era el rey de Bastuni. Por Dios, Shin me hace una envidia. Soda. Omae, Kuroitsu no inaka kara demo dete kita no ka? Así es. ¿Acaso vienes de algún pueblo rural de Creus? No me agradó tu bromita, ¿sabes? Porque Creus para mí es de los países que más me gustan en este juego. Mirando de reojo al soldado con cara de incredulidad que se marchaba, Shin miró por el pasillo como si fuera a tragarlo. Si van a continuar avanzando por ese camino sin detenerse, eso sería lo mejor. Pero, para su mala suerte, los dos reyes y sus ayudantes rodean el pasillo y continúan hasta el patio delantero. Su cuerpo se movió sin pensar y se alejó del lugar. Por claro, porque el rey de Bastuni podría verlo y reconocerlo. Masaka. Masaka, daro. No puede ser. Esto no puede ser. Aún no hay evidencia. Sin embargo, ahora que he cuestionado la capacidad de búsqueda del hombre, estoy más convencido de mí mismo que nunca. Ano ban no otoko ga. ¿El hombre de aquella noche es él? No hay duda alguna de que él era alguien de Bastuni. La actitud irreverente de menospreciar a una persona tiene sentido ahora que sabe que es un rey. Es demasiado descabellado que de repente aparezca el líder principal de otro país. ¿Es normal que un rey pase solo por los alrededores de un lugar para atrapar a un infiltrado? En cualquier caso, el contacto con personas de Bastuni está estrictamente prohibido. Si lo llega a ver, esta vez no saldría bien librado. Apresurando sus pies, salió de la oficina lo más casual posible. La palma de su mano estaba sudando levemente. Después de pensar qué hacer, lo importante ahora era alejarse de este lugar lo más pronto posible. Pero dije, después pensará qué hacer. Y ahora sí, lo importante ahora es alejarse de este lugar lo más pronto posible. Temo. Pero al recordar la vista del pasillo, de repente me viene a la mente otro pensamiento. ¿Está bien realmente dejar este lugar solo? Bastuni to Kuori. Kaigi no nagare de wa sensou ni itaru tomo iwareru nikoku no o. Bastuni Kuori.
Los reyes de estos dos países que se dice que podrían conducir a una guerra dependiendo del transcurso de la reunión. ¿Por qué aparecieron juntos y hablando como si fueran amigos? No entiendo nada. Nashi, pues si tú no entiendes, menos nosotros. No debo permanecer por más tiempo aquí. Pero no puede irse. Shin miró a su alrededor. ¿Habrá algún lugar donde pueda esconderse? Aretana. Allá estará bien. Hay una escalera de piedra asequible en el medio del pasaje que sale del pasillo. Di la vuelta por la parte de atrás y miré de frente a través del hueco. Tal y como está, observo el movimiento de los guardias. Las escaleras de piedra eran el escudo adecuado. Incluso si lo encontraran, puede escapar hacia el árbol en pie en la parte de atrás. Bien. Luego, como se esperaba, los dos reyes llegaron al registro donde se reunieron soldados y escoltas. Los escoltas y soldados que miraban a larga distancia también dejaron de trabajar debido a la repentina visita del rey. Bueno, este men que tiene toda la pinta de ser una diva es Curtis. Bueno, pues ya encontramos a nuestra diva en Galtia. Es que siempre en un juego debe haber una diva. Bueno, es hora de hacer la voz de Dio. Hola, soldados. Veo que ya lo están haciendo. Como que ya lo están haciendo. ¿Cuál es Curtis-sama? ¿Itai? Soldado encargado. Curtis-sama, ¿a qué se debe esto? ¿Ah? ¿Nanica, hemos hecho algo mal? Ya, so ya no. No, no es nada de eso. Solo estoy acompañando a nuestro gran invitado que quiso venir aquí a echar un vistazo. Mítete, Ika. Llamasle va que ya no hay. Nanimo na quereba na. Podemos ver. No vamos a interrumpir. Siempre y cuando no haya nada malo. Sí, claro que pueden. ¡Ey! La tensión aumenta entre la gente. Shin también sintió suavemente el aire indescriptible que se transmitió. Por fortuna, a Shin ya lo revisaron, ¿sí no? ¡Qué incómodo! ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? ¿Están aquí solo por el aburrimiento de una distinguida persona? No puede ser. Observo el otro lado de los escalones de piedra con cuidado. Aunque bloqueado por una multitud de personas, ciertamente puedo ver a los reyes en la parte posterior de su campo de visión. Kuori to Bastuni no O. El rey de Bastuni y el rey de Kuori. Desde el punto de vista de Shin, no podía ver sus expresiones faciales. Sin embargo, podía ver cómo los dos intercambiaban palabras. Después de todo, no importa cómo se mire, no se siente nada terrible que pase entre ellos dos. Pues realmente se han de llevar bien entonces. Al contrario, se comportaban como si fueran viejos conocidos íntimos. Me imagino el hámster de Shin corriendo bien rápido en su cerebro.
El capitán, que había sido intimidado hasta hace un tiempo, acompaña a Curtis y responde muchas preguntas. Los reyes lo miraban desde atrás. Lo que les parece interesante no son las raras antigüedades o los hermosos jardines, sino los diversos hombres de todo el mundo que esperan ser identificados. Es extraño. Lo siento desde el ambiente. ¿Es tan fácil que un rey aparezca en público? Soldado identificador, te estoy diciendo que ya pares. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Que va a haber pedo? Se escuchó una reprimenda provenir de alguna parte. El área estaba extrañamente tranquila con la llegada de invitados inusuales. La voz resuena como si lo estuviera esperando, atrayendo las miradas de la gente reunida a la vez. Curtis y también los reyes. Shin mueve su cuerpo y busca la fuente de la conmoción. Nando. ¿Qué pasa? Un soldado fue visto entre la multitud. Y había un niño parado frente a él. ¿Kodomo? ¿Un niño? El niño es delgado y no muy alto. Tendrá tal vez solo unos 14 o 15 años, si solo tomamos en cuenta su apariencia. Algunas de las escoltas son jóvenes. Sin embargo, claramente no son tan jóvenes si lo comparamos con este niño. ¿Qué es lo que va a hacer? Pego mi cuerpo en los escalones de piedra y escucho las voces. No me dejes decir lo mismo una y otra vez. No hay forma que hayas venido de Creus. Este permiso no te pertenece. Joven sucio. Se aparece como joven sucio. ¡Nanto calle! ¡Di algo! ¡Chica! ¡Oreno da! No. ¡Es mío! ¡Dare ga omae o mite 33 no oyaji to omonda! ¿Doko ka de hirotta ka nusunde kitan daro? ¿Quién diablos creería que eres un viejo de más de 30 años? ¿Lo recogiste de algún lado o lo robaste, no es así? ¡Chica! ¡No! ¡Kudo! ¡Quizo salgara mucho humo que eres! Si vas a mentir, al menos di. Mejor. Al menos inventa algo más creíble. Aparentemente, el niño usó el permiso de otra persona para ingresar al área. Ya sea que puedas hacer eso o no, la ira del soldado no estaba equivocada. No hay manera de que no lo descubrieran si muestra ese permiso aquí. ¡Oi! ¡Nani o yattiru! ¡Hora no gozen da zo! Soldado capitán. ¡Ey! ¿Qué tanto estás haciendo? ¡Estás frente a los reyes! Pero... De todos modos se trata del intruso de siempre. Solo date prisa y sácalo. Sí. Y hasta aquí le dejamos, cachorritas. Vaya. Parece que tenemos a un niño que ingresó con una identificación falsa a este dormitorio donde se está quedando las escoltas que vienen de otros países para la reunión de los cuatro reyes. Y justo, curiosamente, cuando están los dos reyes aquí. Pues ya veremos qué pasa con este chico que acaba de llegar. Por el momento eso es todo. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima.
またねー。